La Municipalidad Provincial de Arequipa hizo la presentación oficial de las grúas que retirarán los vehículos que se estacionen en zonas rígidas del centro histórico. Dichas unidades fueron alquiladas por un monto de 36 millones de soles. El día de hoy empieza a funcionar la ejecución efectiva de todo lo que es la fiscalización de los vehículos que están abandonados o están en las zonas rígidas de la ciudad de Arequipa, ¿no? Tenemos las dos grúas que están planteadas. Este es el orden de servicio, el orden de las grúas que están planteadas, el costo de las grúas es exactamente 36.789 soles. ¿Una? Las grúas son por 60 días, está bajo la responsabilidad de la empresa Servicios Generales de Estecano, ¿no? Eso es. El subgerente de transportes, Juan Carlos Callecondo, informó que las grúas funcionarán durante 5 horas al día y sancionarán a las personas que cometan 4 infracciones, que a continuación las detalla. Está considerado para que pueda operar los 60 días que están generados. Son 5 horas diarios, de acuerdo a la disponibilidad que tengamos también con la Policía Nacional. El costo de las grúas aproximadamente por día, más o menos le cuesta a la municipalidad 307 soles, ¿no? Y el decreto supremo 016 manifiestan cuáles son los procedimientos que la policía debe hacer para poder usar estas grúas de auxilio para la fiscalización que ellos hacen, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen la posibilidad de generar 4 grandes infracciones a partir de lo que ellos tipifiquen, ¿no? Por ejemplo, primero que el vehículo esté abandonado en vía pública, este decreto supremo dice debe ser más de una hora. De igual forma también este decreto supremo y las infracciones manifiestan que son aquellos vehículos que obstaculizan el normal de circulación de los vehículos. Supongo que esa es la que van a aplicar permanentemente. La otra es que esté mal estacionado el vehículo, ¿no? O otro, que haya una infracción en la zona que de alguna forma no esté de acuerdo al reglamento nacional. Entonces, por estas sanciones, el conductor tendría que pagar alrededor de 600 soles para ver retornar sus unidades luego que las grúas se las lleven al depósito. Primero es el costo de la papeleta, que corresponde al 8% de una OIT, que aproximadamente sería 568 soles. Luego el costo de la grúa, que está de acuerdo a la diferenciación en la resolución de alcaldía. Luego debe pagar un costo administrativo de 0.89, que es 41.3 nuevos soles. Luego debe de igual forma pagar el vehículo, el custodio del depósito, que es por día, 29.9, que más o menos salió un promedio de 600 soles aproximadamente. Finalmente, la autoridad provincial señaló que las grúas recorrerán las principales calles del cercado y que aplicarán el control para todos sin diferencia. Nosotros hemos hecho un diagnóstico del centro histórico y en el que se han identificado aproximadamente 33 vías, ¿no? Y en estas 33 vías se han identificado la cantidad de vehículos que existen, ¿no? Por ejemplo, en la calle Siglo XX hay 66 automóviles, 36 motocicletas y casi un total de 102. Y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar haciendo primero por las vías donde requieren mayor circulación, ¿no? Bueno, nosotros hemos coordinado con la policía que el tema del control es para todos los ciudadanos que infringen esta normativa. De tal forma no existe ninguna diferenciación. Así sea policía, sea funcionario, sea religioso, etcétera, porque hemos identificado que existen ese tipo de personas que están dejando sus vehículos. Todos van a ser llevados. Todos van a ser, sí, para todos.